Easy does it, roll the dice, just covered in lean. Cause they just wanna fuck us, cause a ruckus like the South Side. As well as taking away his energy. At least he stuck around and it's around about time. I paint a picture. Let's get ready to rumble! Millennials spent, millennials looking for modern. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de tiro. Esta vez voy a hacer un video sobre lo que se dice de Vasyl Lomachenko. Muchos lo consideran de los mejores libra por libra. Otros dicen que es un inflado, un producto de la mercadotecnia de Bovarum y no le dan crédito a su carrera. La manera que, en la que se ha llevado a cabo su carrera, un tanto diferente a cualquier otro peleador. Y pues Vasyl Lomachenko, para empezar, como amateur, de los mejores, su récord fue 396 victorias, solo una derrota. Misma que vengó en par de ocasiones, creo. Si no es que en tres, pero las vengó. Bueno, la vengó porque fue una. Y pues doble medallista olímpico, campeonatos mundiales, europeos. Lo consiguió prácticamente todo como amateur. Se acaba su carrera de amateur en el 2013, después de ganar oro olímpico en Londres 2012, pues debuta en el profesionalismo y no tiene sus peleas ante bultos, como casi todos los boxeadores que empiezan. Él ya empezó grande, ahorita tiene, en el 2017 tiene 29 años, y pues en el 2013 ahí sáquenle pluma cuántos tenía. Se enfrentó al mexicano José Ramírez, un récord de 25 victorias, 3 derrotas. Bastante respetable. Se llevó un knockout en el cuarto episodio. Después, pues ahí tal vez sea el error de Bovarum de darle una pelea por un título mundial ante el experimentado Orlando Siri Salido. Para esta pelea, Orlando Salido era el campeón de la OMB peso pluma de las 126 libras. Sin embargo, no da el peso para la pelea. Y los que la vimos, pues no podemos negar los golpes bajos de Salido, los constantes amarres, y que llegó ya pidiendo la esquina en los últimos rounds Salido, pidiendo la hora porque se le estaba yendo la pelea de las manos, en que Lomachenko fue de menos a más, y pues le dio un gran susto a Siri Salido, que en base a colmillo, experiencia, marrullería, lo que sea, logra sobrevivir los 12 rounds, y se lleva una victoria por decisión dividida, pelea muy cerrada, que para cómo se dan las cosas en esto del boxeo, lo lógico también hubiera sido que le dieran la victoria a Lomachenko. Esa pelea fue en el Alamodón de San Antonio, y pues ahí se lleva su primer descalabro como profesional en apenas su segunda derrota, segunda pelea para Lomachenko. Posteriormente, pues no va a otra pelea de preparación, va por el título vacante de la OMB de nuevo, ya que Salido no dio el peso, total que quedó vacante y se lo disputan Gary Russell Jr., invicto, 24-0, y Vasyl Lomachenko. En una pelea que por decisión mayoritaria, que para mí debe haber sido una decisión unánime, se la lleva Lomachenko. Pat Russell, que también es referee, dio 116-112. Max De Luca, otro experimentado referee de esos de siempre, dio 116-112 también. Y aquí la que fue la cambia quinielas fue Lisa Jampa, hija de Chuck Jampa. Total que Lomachenko se convierte en campeón y hace su primera defensa en Macao ante un tailandés no muy conocido por acá, pero tiene un récord de 51-1, de nombre Suriya Tatakum. Tatakun, aquí pues no se conoce, se llevó blanqueada, ganó todos los rounds, lo llevó a la lona una vez, y posteriormente se enfrenta a Gamalier Rodríguez, un púgil caribeño que pues tenía un récord de 25-2 y 3, igual Lomachenko pues
no tuvo peleas de preparación antes, entonces esta se puede decir que puede ser una. Era un puertorriqueño que pues se ganó su oportunidad por un título, digamos, y pues no fue pieza para Vasyl Lomachenko. Posteriormente, aquí vienen tres peleas, yo creo que las tres más fáciles o de menos exposición mediática, que es la de contra el tailandés, contra Gamaliel Rodríguez y entre el mexicano Rómulo Cuasicha, que aunque tenía un récord decente, 25-4, pues no es un rival de calidad, menos de elite. Ya fue vencido también por paliza por Orlando el Fenómeno Cruz. El caso es que vienen estas tres peleas que entre 2014 y 2015. Posteriormente se enfrenta a Román Rocky Martínez, que venía de ganar el Siri Salido, tener una pelea hasta cierto punto competitiva con Mikey García, aunque termina perdiendo. Y pues le da una total paliza en 5 rounds, lo lleva a la lona también y no se levanta. Una total paliza en 5 rounds. Luego después a Nicholas Walters, quien era el verdugo también de Nonito Donaire y había hecho peleas interesantes. Tenía un récord de 26 victorias, un empate, y pues le gana prácticamente todos los rounds y ya no quiere salir para el octavo round, ya por la paliza que le está dando Lomachenko. Y después se enfrenta a un también ex campeón boricua, Jason Sosa, es estadounidense boricua, y también mismo caso que contra Román Martínez, mismo caso que contra Walters, prácticamente de un solo lado, una paliza por parte de Lomachenko, y pues ya, no sale para el décimo round. Ahí vemos, empezamos a ver ya un Lomachenko, ya desde la pelea contra Walters, Sosa, tal vez también ante Rocky Martínez, un Lomachenko ya un poco sobrado, que le gusta exhibir a los rivales, un fanfarrón, burlón ante su rival, y eso a muchos le molesta. Sin embargo, es impresionante la manera en la que Lomachenko juega con sus rivales, usa los ángulos, golpea, y no tiene una pegada descomunal, pero tiene una precisión, tiene unas combinaciones y un movimiento, ángulos, todo que hace que sus rivales se desesperen, y pues prácticamente terminan diciendo no más. Esa fue ante Jason Sosa. Después seguía el duro Miguel Marriaga, que tenía 2 derrotas en peleas duras ante Valdés y Walters, en la que Walters, por cierto, no dio el peso para esa pelea. Y pues se pensaba que pues podía ser también una pelea dura para Lomachenko, y pasa lo mismo, ya no quiere salir para el octavo porque Lomachenko está jugando con él y pues no es rival digno pues el colombiano, que hizo su máximo esfuerzo, pero Lomachenko es un peleador bastante hábil, que tiene muchas habilidades que no sé por qué mucha gente no le reconoce. Es sobre todo los cubanos, ya que el enfrentamiento con Rigondeado son los que dicen que es el nuevo, que está inflado por Bovarum, que no es nadie, que no ha enfrentado a nadie. Sin embargo, en las 10 peleas que lleva, pues tiene rivales que no es ni la tercera parte de la calidad que tienen los rivales que ha tenido, por ejemplo, Rigondeado o muchos otros peleadores. Mejor calidad que los que ha tenido Valdés, mejor calidad que los que ha tenido a lo mejor Gary Russell Jr., ahí está Lomachenko aparte, quitando a Lomachenko, y así que muchos actuales campeones que no han tenido rivales de la calidad de los que ha tenido Lomachenko y de los que va a seguir teniendo de aquí en adelante. De la pelea con Rigondeado, pues qué bueno, sin embargo esta pelea me va a parecer que va a ser lo mismo que va a ser que fue contra la de Yuriorkis Gamboa, también cubano, que tuvo el descaro o la osadía de subir 2 divisiones para enfrentarse a uno de los mejores libra por libra también,
que era el de Omaha, Nebraska, Terence Crawford, y pues pagó en el pecado, llevó la penitencia, y sumando eso a su bravura, a su estilo un tanto valentón, retador, pues se llevó una paliza ya en los últimos rounds, sobre todo por parte del estadounidense Crawford, que es el menos culpable, pero también es de los protegidos de Bob Arum. Entonces se vuelve a repetir esta historia de un cubano que se puede discutir que ha sido hasta cierto punto boicoteado por parte de Bob Arum, que es de las personas con mayores influencias en el mundo del boxeo. Y contraparte, los cubanos, que pues son una especie de incomprendidos en esto del boxeo, porque tienen una escuela muy rica en el boxeo amateur, pero por los motivos que todos sabemos, pues en lo profesional no tendrían que salir de la isla, y los que han salido pues tienen a, o sea, no son tantos pues los cubanos que pueden apoyarlo y o que hacen un nicho grande, pues tienen que hacer cosas como el Islandi Lara, que pues alguna vez subió de charro o bocón y calienta las peleas, o The American Dream, cuestiones así, que apropiarte de algo más para que otro público como el mexicano, que es un público que si tú usas un sombrero de charro o algo que tenga que ver con lo mexicano, ya deslumbras a los mexicanos y van a seguir a alguien, como lo del Mexican Style, que ya, pues, ama México, vamos a seguirlo, es nuestro nuevo dios, Triple G, y el rato va a ser otros rivales, también que enfrente Canelo, pero el caso es que me parece que la gente cubana, sobre todo, está muy confiada en las cualidades de Rigo, y a la vez menosprecian la calidad que tiene Lomachenko. Yo creo que Rigo en 130, a lo mejor, que repito, es un 122 chico, pero en los 130 yo creo que pudiera tener oportunidad ante Ciri Salido, ante pues, rivales que ya están de salida o que ahorita no están en la élite del boxeo. Pero ante Lomachenko se me hace un suicidio, se me hace algo bastante arriesgado. Y yo no veo cómo pueda, la verdad, vencer a Lomachenko con el estilo que tiene Vasyl Lomachenko, que maneja muy bien el ring, los ángulos, los golpes, se administra, una condición física envidiable, movimientos de pies, de cintura, una coordinación muy buena. No lo hemos visto en problemas, aunque lo hayamos visto con perder ante Orlando Salido, pues ese Lomachenko del 2014 ya no tiene nada que ver con este Lomachenko. Es como los que critican a Canelo porque, como lo puso José Miguel Cotto, como en el 2010, por ahí 2009, ya los peleadores han evolucionado. Y son de los dos que han evolucionado más, Lomachenko más rápido, en menos tiempo lo he visto evolucionar bastante. Yo pienso que nadie le hace sombra en las 130 libras, y tendría que subir, y sería para mí la pelea entre Mikey García la ideal que pueda tener Lomachenko, y pareja, en el sentido de que pues ya se está metiendo a terrenos que no son tal vez tan cómodos Lomachenko al irse a las 135 libras, pero eso tiene que ser rápido porque Mikey García no va a durar mucho en las 135, si bien es campeón, ya peleó en las 140, no creo que quiera estarse regresando 135 y luego 140, él está en las 140 apuntando a las 147, que es donde están las mejores bolsas. Entonces en las 135, pues si acaso Linares o algún otro peleador por ahí. El caso es que veo una pelea muy buena, van a verse dos estilos muy efectivos en el boxeo, dos peleadores de lo mejor que se ha visto en lo amateur, y en lo profesional pues han dado de qué hablar. La carrera de Rigo pues tal vez no ha sido llevada de la mejor manera, ya tiene 38 años, por lo tanto se tenía que jugársela sí o sí, y tal vez pague el precio ese por subir dos divisiones. Yo creo que se pudo haber
logrado un mejor acuerdo, no sé, tal vez un peso pactado 128, incluso 126. El caso es que aquí pienso que toda la ventaja la lleva Vasyl Lomachenko y está esperando la oportunidad Bobarun de finalmente vengarse de Rigondeao, y pues el cubano que también quiere aplicársela de nuevo al viejo lobo de mar, Bobarun. Y mi pronóstico para esta pelea es que Lomachenko va a terminar imponiéndose. No sé si por nocaut o por decisión, pero pienso que va a ser una victoria clara para Vasyl Lomachenko. No quiero decir que no tengan calidad Rigondeado, sin embargo, pienso que va a pagar caro el arrebato ese de subir dos divisiones e irse a las 130 libras a enfrentarse a alguien, a un monstruo como Vasyl Lomachenko, que está en el mejor momento de su carrera, y tal vez el mejor momento de la carrera de Rigondeado debió haber sido hace un par de años. Mientras tanto, no tuvo peleas de renombre, peleas interesantes, y vamos a ver qué va a pasar aquí. Entonces me gustaría saber qué piensas, a quién ves favorito. Veo que muchos dan favorito a Lomachenko, otros a Rigondeado, sin embargo creo que el peso va a ser el factor clave para que sea una victoria relativamente cómoda. Más, no tan cómoda como las de Marriaga, como las de Jason Sosa, pero más cómoda que la de su segunda pelea, su tercera, cuando se coronó ante Cary Russell Jr. Eso sí lo veo claro. Y pues te mando saludos, ya sabes, tu amigo Jesús Camuy, y ánimo, guerreros.